Hola, soy Benjamín y bienvenidos a Simplemente Ben. Hoy voy a hacer un video especial y por eso estoy un tanto nervioso porque hoy no estoy solo, porque estoy con mi amigo Benjamín Jerónimo. Hola. Yo le voy a decir Jerónimo porque se me hace raro decirle Benja si yo me. Para mí es un poco raro y hoy venimos a probar algo. Venimos a probar esto: dulces de otros países. Esto consiste en que nosotros vamos a probar cada cosa de estos dulces, de esta comida. Estos son de India, España, China y Singapur. Y esto es para probar los té, y esto es para que se quite el sabor de los demás dulces. Así que Jerónimo, ¿estás preparado? Sí. ¿Cuál probamos primero? No sé, el de la India. ¿Este? Sí. Ya. Me va a romper esta bolsa porque a mí siempre se me rompe. No puedo abrirla. A ver, a ver. A ver, dame. ¡Oh, está horrible! Nos cortamos tijeras. Ay, sí, por favor, tijeras. 2000 años más tarde. Y esto no creo que. Yo siempre he sido malo para cortar. Listo. Ahora, estos son como. ¿Cómo se llaman estos? Son como. Nachos. Nacho. Nacho. Ahí, esto es más aire que comida, así que. ¿Y qué olor tiene? Huele con. Yo lo siento con un poco picante. A ver, ¿preparado? Ya. Uno. Dos, tres. Pica. ¿Pica? No, no lo ¿Y qué sabor siento. tiene? Sabe a. Algo pica. No sabe, sabe como a Nacho, pero no sabe, o sea. Toma agua. ¡Oh, la garganta! Tiene chile, por eso pica. Es que no leímos lo. No leímos lo que dice acá para no hacernos un spoiler. ¡Oh! ¡Ay, mi garganta! Y con agua les va a picar más. ¿Dónde hay algo para que no? No, ya no voy. ¡Oh! Ya, siguiente. Ya se me pasó. ¿Y ahí ahora? Esta, ¿no? Oh, pica un montón. Ojalá que no sea otra cosa rico. Ya. Esto es como lo mismo, pero es más clarito. Toman, todavía no lo probemos. A ver, a verlo. Esto trae más comida ahora. Esto de la India, ¿no? A ver. ¡Oh! Ya, vamos. A la una. A las dos, y a las tres. No. Quiera. Jalapeño. Es un ají. Ah, no. Ya, mira. Yo al rosadito le doy un 5. Un 5 le doy. Del 1 al 7 le doy un. No, un 4. Un 4. ¿A este? Sí. Yo le doy un 5 también. ¿Sí? Un 4. Y a ese le doy un 2.
Un 2. ¿Y el Jero? Un 3. Oh, ya, siguiente. Estos de España son rellenos de fruta. No creo que sepan tan mal, ¿no? La fruta es fruta, o sea. Ahora que me dicen que no, que es fruta y no sabe a fruta. ¿Por qué no se abre entero? Ya mi hermano seguro que no le toca eso. ¡Ah! Todavía me arde la lengua. Me duele. Ah, a ver, ábrelo tú. Yo abro este. Son como goma. Como, yo siempre, yo abro con tijera porque... Está abierto. Ya. De cariño. Es como... No, no sabe mal. No, está rico. ¿Verdad? Aunque todavía me arde la lengua. ¿No te gustó? ¿Qué sabor te tocó? No sé. Ahí está el paquete, pues. Cereza, chef. A mí me tocó de naranja. Es rico el sabor, sí. Pero no me gusta que sea como muy dura, o sea, debe ser más blandita. Molesta. Del 1 al 7 le doy un 4. ¿Y el Jero también? Yo le doy un 6. Un 6. A lo mejor la de naranja es más rica que la de fresa. Prueben la fresa y la de naranja. A ver, según tú, esto sabe mal. Sabe. Huele como a jarabe. ¿O no? ¿Sí huele a jarabe? Sí, huele mucho. Esto sabe más rico que eso. A la de cereza, ay, le di la mía. A ver, la voy a morder, espera. Un 5 de 2. Entonces, al de fresa, ¿qué nota? 4. ¿Y el Jero? Un 2. ¿Y el de naranja? 5. ¿Y el Jero? 6. Un 6, y ya. ¡Oh! ¡Qué asco! Esto es más fácil de morder que el anterior, así que le doy un 6. ¡Oh, qué asco! Se dejará de... Y después de pasar por esa tortura, tenemos que probar esto. Prueben uno primero, po. Vamos a probar cuál. No sé. De dos pies, no sé cuál es la canción, pero no importa esto. Ya. Es de... Singapur. Sí, este es de Singapur y es sabor durazno. Ah, durazno. Son té helado. Té helado. Sí. Este es ese. Está heladita. ¿Huele bien? ¿Verdad? Ya. No sabía nada. Para mí no sabía nada. A mí me gusta lo que no sabe nada. Es como si fuese agua. Sí, tiene como un suavecito el, sí, el sabor. Un 7. Le doy un 7. No, un 6-5. No, ya, después de como dos tragos ya empieza a ser mala. Entonces le doy un 5. Al principio estaba como para un 7, pero a después como que te da un sabor. Como que se pone amargo, ¿no? Oh. Sí, se pone como amargo. Ojalá que los demás no sean así. ¿Somos cosas chinas? Bien. Esto. Más atrás, ahí. Huele como a fruto seco. Ya. Yeah. Huele a fruto seco. A la 1, a las 2 y a las 3.
Tiene maní. Ah, pica. Maní. Oh, maní. ¿Es maní con picante? Yo me lo metí en... No, yo no. Bótalo, hijo. La lengua. Ah, no, está muy picante. Oye, el olor, sí. Para mí olía a fruto seco por ahí. Sí, huele como a maní, pero es súper... ¿Qué pasa a los chinos? Me gusta todo picante. Todo se ve rico. En verdad, parece como un cereal. Sí, es como una barrita. ¿No se acordaron de los que nos daban en el colegio? Ah, esa... sí, verdad. Que falta tanto. Ah, oh, me pica la lengua. Lo abro, pero no sea. Suerte mía. A ver. Ahí sí. Es como la... Es como... Como una comida como el yuque. A ver, muestra a la cámara. Espera. Ah, es como ese dulce de milhoja. Sí, milhoja, pero... Ya. Yeah. Toma, saca un trocito. Pero la mitad. Está todo roto. Ya. Y ahí está. ¿Olor a qué tiene? ¿Como cereal, mamá? Huele como a... ¿A cereal? Está todo roto. ¿Verdad? Ya, a la una, oh, a la una, a las dos, ya a las tres. ¿Está bueno? Está rico. Sabe como... Nada. Tiene una pena. Está rico, siete. ¿Sí? Siete, yo también. Está bueno. Ya. Está rico. ¿Jugo o seguimos probando la comida? Jugo. Ya, este es de... ¿De limón o de melón? Limón. Limón. A ver qué tal. ¿O te imagináis sea lo mismo que el té? Sí, este también, sabor es como limón, no sé si será limón. Pero que sepa rico. Sabor citrón. Tengo miedo. Ya, a ver. El mismo color. Oh, verdad. No, huele horrible. Sí. Oh. Tienes miedo. Sí, da muchísimo miedo. Hay que tomarse todo. No, lo podemos ir a botar, pero tres. Ya, uno. Dos. Es malo. A ver. ¿Te gustó? Sabe lo mismo. No, porque este tenía sabor como a labial. Este tiene... Estoy llorando. Ya me dio asco. Tuve que tomar dos veces para que... Estoy llorando. Y el olor es malo. Este gatito me da confianza. Ojalá que no sea algo picante. Si tiene un gatito es porque es bueno. Ojalá que no sea algo picante. Como siempre, son chiquititas, son como empanaditas. ¿Cómo se llaman estas? Parecen como... No veo. Las galletas que... Ah, sí. Mira. El olor es... Saca una. No huele. No huele tan mal. Dale. Un melote.
Tampoco está para como para obsesionarse, pero... ¿Se lo llevarían de colación? Yo... No, gracias. No. Es raro. No, ya no quiero más. Ay. Tengo miedo. No, ya. Tengo miedo que huela otra vez. Ojalá que no sea algo malo. Este es de melón. Pongan en los comentarios si creen que nos va a gustar o no. O si a mí me gusta él no, o a mí no, o a él sí. Pónganlo. Caras no me la conciencia. Oh, huele igual que el otro. No, huele, pero huele como otra, es como a melón. Huele a melón, es melón así, pero como el melón. Melón jalameño. No, ya no quiero, ya. Fin. Nos vemos en otra vida, chao. No, yo lo voy a probar. Si tú puedes, yo también. Oh. Oh, sabe como. Oh. Como a ti que lo dejaste ahí como 3 días. ¿Cómo sabes tú que él te sabe así después de 3 días? Me pasó una vez. A mí no me gustó. No me gustó nada. Bueno, quedan dos. Nos queda este. ¿Y qué nota le ponen a los té entonces? A este té, le doy un 3. ¿Me dijeron? Un 2. Entonces no comprarían esos té. No. Yo tampoco. A ver, ahora quedan estos. ¿Cuál? Este. El chiquito. No sé qué. Y acá está el paquete. Chiquitito. Son como pastillas. Imagínate que esto cuesta como un montón de plata. Como sea pica. Ya tienes miedo del picante. Sí. Perfectamente. No veo que dice aquí. ¿Es chocolate o qué? Parece como... ¿Qué son? ¿Qué es eso? ¿Son como calugas? No, pero salió volando una. Ahí está, mira. ¿Qué es? Son como si paraditas. A ver, voy a mostrarle la son cámara. Son como si fuesen moneda esta de chocolate. Ya, a la una, a las dos y a las tres. Como que la textura es de chocolate. Como cuando... No. No sabe a nada. No sabe a nada. Oh. Sigue probando. ¿Verdad? Hay algo ácido, ¿no? No es para tomar. Tiene olor a comida para perro. ¿La olieron? ¿Verdad? No. ¿Verdad? Recién me doy cuenta. ¿Sí? Es que no olía nada. Mentes, hijo. Esto. Ya, a última. ¿Y qué nota le ponen? Yo le doy un 2. Un 2. Pero si fuera un perro, le daría un 7. ¿Verdad? Un perrito. La última. Pero como sabe a... No hay nada. Sabe a comida de perro. No. ¿Qué es eso? Ah, y era un tubo y se molió. No. Ahí está, ¿viste? Oh, sobrevivió. Son como un chito. A ver, lo voy a romper. Como chisel. Toma este que no es. Ya. Huele a cheto. No, verdad, pero huele a... chocolate, chiqui. Sabe como a cheto con una crema. Ah, sí, pues mira. Sabe como a cheto con una crema. No.
No me gusta tanto. Mira, la textura me gusta. Me gusta porque a mí me gustan los chitos y los chitos lo que sea. No. ¿Pero el sabor? No. No, el sabor no me gusta. No. ¿Sabor a qué tiene? A como a crema con cheto. Como chocolate. Como esa crema, como el Super 8 o algo así. Sí, no, así como sí. Los Super 8 que tienen chocolate ahí. Entonces, lo peor y lo mejor de la caja. Oh my. Lo peor, los jugos. Verdad. Lo mejor. ¿Más que lo picante? Ah, sí, peor. Porque es algo desagradable. El picante me gustó un poco. No sé por qué. Es que el juego es asqueroso. Si no ofende, pero. Tal vez alguna persona que esté viendo este video toma de esto y tal vez le guste. Yo respeto que te guste. A mí no me gustó. O sea, lo encuentro. Yo prefiero comer esto picante que eso. Y lo que más me gustó. ¿Qué te gustó más? ¿A ti qué te gustó? Esas bolitas. Esto. No, esta. Ah, esta. Creo que estas. La de naranja. Sí. A mí me gustó por no tanto. Pero al principio, o sea, al principio del sabor, o sea, al principio es rico, pero después como que se pone. No. Así que ha terminado la tortura. Espero que les haya gustado. Hay que denle like porque esto es. Esto fue un esfuerzo. Si quieren que haga más videos con el Jerónimo, dale like y comenta para yo saber que quiere más videos con el Jerónimo y nos ponemos de acuerdo. Y hagamos un video. Y también pueden suscribir que podemos hacer. Sí, cualquier cosa. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, y él también lo pueden seguir en Instagram. Y bueno, eso, nos vemos en otro video. Que tenga una buena semana, bendiciones, aquí nos despedimos. Que la fuerza los acompañe.